noches. El plan de playas municipal es el culpable del penúltimo desencuentro entre el equipo de gobierno del PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento. Mientras que Miguel Cazorla asegura que es la gota que colma el vaso y que quiere sentarse con el equipo de gobierno para volver a negociar el pacto de investidura, el primer teniente de alcalde asegura que están dispuestos a negociar, pero sin exigencias. Lo que les vamos a pedir es muy claro, que cumplan el compromiso inicial desde el punto de vista de la sesión de investidura, y es muy sencillo, y que se pongan a trabajar, que es lo que tiene que hacer el señor Carlos Sánchez, es decir, trabajar antes de echar balones fuera, y además, o la señora Vázquez, llevar este tema al tema personal, cuando lo que es una falta eminente y clarísima de gestión, una falta de ponerse a trabajar a tiempo. Y eso o se ponen a hacerlo o tendremos que tomar otras determinaciones. Para eso es la revisión del pacto de investidura. Nosotros nos reunimos todas las semanas con todo el mundo, con todos los partidos que hay en el Pleno representados, con lo cual no sé a qué viene, no sé si que lo quieren que lo hagamos públicamente. Aquí ya hemos hablado que exigencia ninguna. Si alguien no está cómodo con la situación actual en el plenario, pues puede ejercer su derecho a cambiarla. Pero exigencias no estamos dispuestos a asumir nadie, ningún tipo de exigencia. Ahora diálogo, todo el del mundo. Ya estamos oficialmente de rebajas y los almerienses no han tardado en salir a la calle para comprar aquellos caprichos que antes no se han podido permitir. Las prendas más demandadas son los trajes de baño y las sandalias. A pesar de haber descuentos de hasta el 50%, muchos esperan a las segundas rebajas en busca de la ganga perfecta. Pues ahora mismo, sobre todo bañadores, porque nos viene bien esta época precisamente pues para comprar los bañadores, que los niños realmente las vacaciones las han cogido hace poquito, y entonces pues bueno, aprovechamos pues esas rebajas para camisetas, bañadores nuevos, chanclas, y reciclamos las del año pasado. También estoy buscando vestidos, cosas fresquitas y pues cosas para la niña necesarias. Pues zapatos, ropa para las niñas principalmente, básicamente eso. Un poco ya la ropa enfocada un poco al verano, ya cuando cojamos las vacaciones, sobre todo por lo típico, la típica, más ropa de salir, ¿no? Ahora que se acerca el verano, la cervecita por la noche, pues va buscando algo más de que si la bermuda, la ropa más cómoda. Y ahora les adelantamos más noticias del día en titulares. El Colegio de Arquitectos presenta un recurso contra la licitación de la segunda fase del Parque de las Familias. El Ayuntamiento lo desestima, pero incluye varias de sus propuestas. La operación especial de tráfico cumple su primera fase este fin de semana con 4 accidentes con víctimas en la provincia. El genial Tomatito imparte un curso de verano de la UAL sobre la guitarra, una actividad que ha arrancado con una clase magistral. Y en los deportes, en fútbol, el Almería ha iniciado el periodo para la renovación de abonos, bien sea acudiendo a la sede o a través de internet. Y la otra gran noticia del día ha sido la jornada de clausura del Campeonato de España de tenis de mesa, después de 10 intensos días de competición, que han convertido a la ciudad en la capital de España de este deporte. Un evento que ha concluido con un rotundo éxito deportivo, hasta el punto de que la federación ya ha solicitado la organización de otro campeonato, pero en este caso de alcance internacional. Ya han solicitado la federación el realizar aquí el Pro Tour. Se va a realizar en el mes de noviembre y en el cual vamos a contar con los mejores participantes de tenis de mesa a nivel, no en nacional, sino a nivel internacional, y que va a suponer un impulso para nuestra ciudad. Algo por lo que tenemos que seguir apostando del Patronato Municipal de Deportes. En las últimas semanas se ha desquebrajado bastante la difícil sintonía entre el equipo de gobierno del PP y Ciudadanos. Las gotas de desencuentro están a punto de colmar el vaso y por ello, desde la Formación Naranja piden revisar el pasado pacto de investidura. Desde el equipo de gobierno municipal no niegan esta posibilidad, pero empiezan a estar bastante hartos de exigencias. La solución es muy sencilla, es volver a sentarnos y hablar sobre los acuerdos iniciales. Y los acuerdos iniciales estaban muy claros. Tremendamente claro. El problema es que tenemos un alcalde que no firmó esos acuerdos y no sabemos por qué
esos concejales tampoco están siguiendo pues ese planteamiento. Y el acuerdo es muy sencillo, el acuerdo es trabajar para los almerienses, pero no de la manera que se está trabajando. Eso fue lo que se habló desde el principio. Es decir, si lo que está faltando es gestión, ¿cuál es la explicación que haya concejales, como en este caso, el plan de playa haya sido un desastre? Nosotros nos reunimos todas las semanas con todo el mundo, con todos los partidos que hay en el Pleno representados, con lo cual no sé a qué viene, no sé si es que lo quieren que lo hagamos públicamente. ¿La exigencia de que firme el nuevo alcalde? Aquí ya hemos hablado que exigencia ninguna. Si alguien no está cómodo con la situación actual en el plenario, pues puede ejercer su derecho a cambiarla. Pero exigencia no estamos dispuestos a asumir nadie, ningún tipo de exigencia. Ahora diálogo, todo el del mundo. Vamos a hablar con todo el mundo, como venimos haciendo de aquí para atrás. Otra cosa es que no siempre se haga lo que uno estime. Nosotros no hacemos siempre lo que más nos gusta ni hacemos las cosas como nos gustaría. Nos gustaría a lo mejor hacerlas de otra manera. Miguel Cazorla incluso ha pedido el cambio de área del concejal Carlos Sánchez, ya que entiende que no ha sabido gestionar los problemas derivados del plan de playas, una posibilidad que no contemplan desde el equipo de gobierno, donde acusan de buscar protagonismo al líder de Ciudadanos. Lo que pedimos, ya lo dijimos en su momento, lo que pedimos fue la destitución y el cambio de área de este concejal. Si hay que ir a más, pues lo veremos, dependiendo de las actitudes que tenga el Partido Popular. En definitiva, yo creo que hay un buen clima y que ese clima además debería de mantenerse, porque el clima de diálogo, el clima de entendimiento y el clima de moderación nos va a ser bueno para no solamente a las fuerzas políticas, sino va a ser bueno a todos los ciudadanos de Almería. La crispación, las salidas de tono que algunos están pretendiendo últimamente, pues a lo mejor creo que solamente responden a una necesidad de notoriedad personal. El anuncio de Cazorla de plantear una revisión del acuerdo de investidura ha sido uno de los temas tratados en el transcurso del pleno celebrado hoy en el Ayuntamiento. La concejal de Izquierda Unida, Amalia Román, ha cargado contra la Formación Naranja y les ha pedido responsabilidad. Y por eso no aprueba los presupuestos generales, no pedimos, perdemos oportunidades, todo lo contrario, somos consecuentes con lo que hacemos. Y no como otros grupos políticos que se dedican a firmar y que después no se llevan a cabo y tienen que revisarlo. Mire ustedes, vamos a dejarnos ya de fantasmadas, ya está bien. Somos un grupo en el Parlamento y en esta casa consistorial, grupo municipal, muy serio, donde somos muy consecuentes con lo que votamos, con lo que aprobamos y con lo que presentamos. Unas declaraciones que se realizaban antes y durante el pleno, celebrado en horario de mañana y tarde. Uno de los puntos más esperados de esta sesión era el número 14, una moción del Grupo Ciudadanos pidiendo un referéndum para abordar la ubicación del monumento a los colorados. Ni PP, ni PSOE, ni Izquierda Unida han apoyado esta propuesta. Ciudadanos ha propuesto realizar una consulta popular para que sean los almerienses los que decidan sobre el traslado o no del monumento a los mártires de la libertad, que actualmente se encuentra en la Plaza Vieja. ¿Cuándo vamos a hacer la participación ciudadana? ¿De qué manera? Lo del puente está muy bien. Vamos a hacerlo, ha sido una primera parte, se hizo la portada de feria. Vamos a darle continuidad a esto, vamos a darle voz a los ciudadanos. Una propuesta que no ha recibido ningún apoyo, pero se ha suscitado mucho debate. Izquierda Unida y PSOE culpaban al equipo de gobierno popular de crear polémica con este monumento cuando ya se tiene decidido su traslado. Yo creo que siempre la derecha almeriense ha tenido una tentación de trasladar el Pingurucho a otro sitio. No se ha sentido históricamente a gusto con este monumento y ya en el 1943 lo destrozaron, directamente lo quitaron de en medio. Antes no estorbaba y ahora estorba. Claro, ha crecido. ¿Qué hablamos de plazas diáfanas? ¿A los granadinos se le ocurriría quitar la estatua de Mariana Pineda en una de sus plazas? ¿Por qué? ¿Porque no les gusta? Hombre, tenemos un recinto de concierto. ¿Para qué hemos pagado un recinto de concierto? Plaza diáfana. Se pueden realizar conciertos perfectamente. Festival flamenco, a la mar. Sí, hemos tenido pregones, hemos tenido actuaciones importantísimas. Ese monumento ahora mismo le da valor a esta plaza. El concejal de Fomento, Comercio y Playas defendía el cambio de ubicación y la puesta en valor del denominado Pingurucho, así como la creación de una plaza vieja diáfana y más beneficiosa para hosteleros y comerciantes. A lo largo de un año en la Plaza Vieja, con los conciertos y con el impacto que tiene la hostelería, supone cerca de 650.000 euros al año.
de los cuales casi 250.000 van directamente en beneficio de la hostelería de la zona. Me parece muy bien su postura, pero analicen esos resultados y esos datos que les estoy dando, porque eso sí es apoyar al casco histórico. La moción no ha salido adelante, por lo tanto, no habrá consulta popular para elegir la ubicación del monumento a los colorados. El cable inglés, su situación, se ha convertido en uno de los problemas endémicos de nuestra ciudad. En este pleno se ha vuelto a tratar la posibilidad de restaurarlo. La puesta en valor del cable inglés y la reanudación del proyecto de rehabilitación por parte de la Junta ha sido la segunda moción de Ciudadanos. En este caso, se ha contado con el respaldo de PP e Izquierda Unida, pero la oposición de PSOE. Con el cable inglés y con muchos elementos históricos patrimoniales de nuestra ciudad, se está cometiendo una auténtica aberración. Igual que ha ocurrido con la Casa Consistorial, una auténtica aberración. 10 años, 12 años para restaurar el elemento más importante que tenemos, que es la casa de todos los almerienses, que es su casa consistorial, es inadmisible. Porque no es de recibo que en Almería todavía, en pleno siglo XXI, a principios del siglo XXI, tengamos el cable inglés pues abandonado absolutamente. Nos parece que es impresentable esa situación. Y que por una vez todos nos comprometamos. Y si hace falta que hagamos un convenio y que financiemos a media, a tercia, es que el alcalde se ofreció a pagarlo íntegramente al ayuntamiento. Yo creo que ha llegado el momento de que entre todos rememos para que el cable inglés sea un activo cultural. Desde el Grupo Municipal Socialista defendían que, a pesar de que la Junta lleva a cabo trabajos de rehabilitación, no son titulares ni responsables de este BIC. Estaban causando desprendimiento, había riesgo para los peatones, para la zona y para el propio monumento. Se hizo una actuación de urgencia y, en segundo lugar, se pudo hacer porque la Junta de Andalucía solicitó ayuda al 1% cultural del Ministerio de Fomento del Estado, que los encargados de mantener, cuidar y custodiar los BIC son los propietarios. En este caso, lógicamente, la autoridad portuaria, que está adscrita al Ministerio de Fomento y cuyo nombre es Ente Público Puertos del Estado. Que la Junta de Andalucía, en bienes que no son de su propiedad, voy a decir unos cuantos, me podría tirar aquí hasta mañana, todos de la Mojaquera para allá. La Junta restaurará la Villa Romana de Bruñel, propiedad del Ayuntamiento de Quesada. La Junta restaurará el molino de aceite de Nigüelas, en Granada. La Junta restaurará la capilla de San Roque de Villarrasa, en Huelva. Por cierto, esto para entregárselo para el uso de la Hermandad del Rocío de ese municipio. Finalmente, la moción ha sido aprobada con los votos de Ciudadanos, Izquierda Unida y Partido Popular, y con la oposición del PSOE. Seguimos con esta sesión en la que también ha salido adelante la aprobación del convenio de colaboración entre Ayuntamiento y Ministerio de Fomento para la ejecución de las obras de ampliación del paseo marítimo de la capital hasta la desembocadura del río Andarax. Desde el PSOE se ha solicitado al equipo de gobierno que se negocie la financiación de esta actuación para que se contemple un remanente con el que se puedan llevar a cabo otros trabajos pendientes, como la regeneración de la playa de la Cañada. Desde el equipo de gobierno aseguran que el gobierno tiene el compromiso firme de asumir distintos proyectos de mejora del litoral del término municipal. Y dado que la partida de los presupuestos generales del Estado, por ejemplo, para el 2017, en todas las actuaciones de toda la costa almeriense, tanto de regeneración, gasto corriente, como de inversión en dotaciones, es de 1.900.000 euros, esta va a ser la licitación más importante que se va a realizar. Por lo tanto, les pediría que en las negociaciones intenten que en los presupuestos generales del 2018 ese posible remanente que nos quede de la baja se pudiera aplicar a actuaciones de regeneración en la costa de Almería. Y qué mejor lugar, que ustedes también lo defienden, que la propia playa de la Cañada. Por lo tanto, es una sugerencia, es una petición. Lo que sí le puedo decir es que el compromiso de este equipo de gobierno y de su alcalde a la cabeza por la regeneración de todo el frente litoral de la ciudad de Almería es absoluto. La directora general pudo comprobar de mano del alcalde la necesidad que tiene esa zona de la ciudad de acometer mejoras para regenerar el frente litoral y también estuvo en el Toyo, donde también hace falta hacer alguna actuación que ponga de manifiesto y que haga que la playa del Toyo se convierta en un valor y no en una losa sobre el turismo de aquella zona. Por otro lado, en este pleno se ha aprobado la bonificación de la que se van a poder beneficiar los hoteles en lo que respecta al impuesto de bienes e inmuebles.
Se trata de una medida con la que se pretende impulsar el sector turístico y romper la estacionalidad de un sector que se ve seriamente perjudicado durante determinados meses del año. Esta propuesta ha sido rechazada por Izquierda Unida, aunque se ha sido apoyada por Ciudadanos, PSOE y Partido Popular. Los requisitos para acogerse a esta bonificación son, entre otros, la apertura del establecimiento durante los 12 meses del año. Hay buen ingreso, hay una gran ocupación del hotel en la ciudad, en la provincia de Almería, y yo creo que la ciudad de Almería, sus ciudadanos, ya han cumplido con esa, digamos, colaboración con los hoteles de la ciudad de Almería. Por lo tanto, yo creo que ya no cabe en este año hacer una bonificación, que es verdad que no es una gran cantidad, pero son casi 19.000 euros, 19.000 euros que se benefician los hoteles, que no tiene sentido. Estamos hablando de los hoteles, de una demarcación muy estricta, muy delimitada, de una demarcación donde no son todos los hoteles de Almería. Con lo cual, nosotros creemos que hay que seguir aportando, es una cantidad ínfima. En ese sentido, para esa lucha contra la estacionalidad turística y por el mantenimiento estable de las plantillas de los hoteles y la apertura durante todo el año de los mismos, que suponen un recurso turístico importante para la ciudad, que revierte, como todos sabemos, si hay hoteles abiertos, pueden venir los turistas y eso revierte en sectores desde el taxi, los bares, los restaurantes, el pequeño comercio, etcétera. Entendemos que sigue siendo más que necesaria. La concejal responsable ha explicado que estas ayudas son muy importantes para el desarrollo del sector turístico almeriense, que está recuperándose poco a poco. Hasta abril, 4.967 contratos en Almería han sido en el sector servicio. Por lo tanto, bueno, es un sector que va en crecimiento, que va recuperándose, pero que por desgracia no está al 100%, y que creo que la Administración Pública necesita de estas pequeñas bonificaciones o impulsos para seguir generando empleo y en un sector tan importante como el turismo. Nosotros seguimos manteniendo estas políticas, creo que son las más correctas, e insisto, en el Partido Izquierda Unida, que lo que deberían hacer es intentar modificar la ordenanza o proponer algún cambio y no votar en contra de que los 8 establecimientos hoteleros que pueden acogerse a esta ordenanza que está en vigor, pues reciban la bonificación, porque es lícito. También en este pleno ha salido adelante la moción presentada por el Grupo Popular para proponer un pacto para la aprobación de una ley de atención temprana en Andalucía, una iniciativa respaldada por Izquierda Unida, pero rechazada por el PSOE, una decisión que ha lamentado profundamente la concejala Pilar Ortega. No nos tiembla la mano para levantarla en contra del Gobierno central, de nuestro jefe, de Rajoy, pero ustedes se vienen abajo y dicen lo que ni siquiera creo yo que sienten. Ustedes lo que hacen, en realidad, es tenerle miedo a su presidenta. Pues mire, van bajando en votos, les voy a decir. Y esto es que me hierve la sangre, porque yo sé lo que es sufrir por un hijo y ojalá que ustedes nunca tengan, de verdad, ojalá que nunca tengan que verse a ese lado. Ojalá que nunca. Pero sean valientes, como les estoy diciendo, y voten a favor de este colectivo. Se me parte el alma, no puedo evitarlo, porque es algo de justicia, no es algo de votos. Yo les aseguro que en toda España yo puedo hablar de lo que más conozco. Niños con cáncer. Yo he sido presidenta a nivel nacional hasta hace muy poco. Y les digo la verdad, yo no le he preguntado a ninguno de los miembros de la Junta Directiva ni a ningún presidente de ninguna ciudad. Vaya terminando, señor Ortega. Sí, alcalde, un segundo. ¿A quién votan? No me importa. El Colegio Oficial de Arquitectos de Almería ha presentado un recurso de reposición contra los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas que rigen el contrato de licitación de la redacción de la segunda fase del Parque de las Familias. El primer teniente de alcalde, Miguel Ángel Castellón, ha explicado que van a desestimar ese recurso porque, a su entender, no está bien fundamentado, pero que, por otro lado, tras una reunión con los representantes de este gremio, ha acordado incluir partes de las propuestas que ellos proponen para este espacio, ya que quieren que este proyecto tenga el mayor consenso posible. Y yo les dije que estoy dispuesto a,
a hablar con ellos y variar planteamientos, porque no tenemos por qué cerrarnos en banda. No, yo nunca me he cerrado y yo soy una persona que si podemos hacer las cosas mejor, las haremos. Estoy dispuesto a hablar con ellos. Vamos a hablar esta semana cómo poder mejorar la licitación de este y de otros proyectos. Sobre todo por cómo vamos a plantearlos, por la forma, no por el fondo. Y por tanto el recurso lo desestimaremos, pero estoy abierto a hablar con ellos, si incluso también en este caso, el que se pueda abrir a muchos más estudios de la ciudad. Cambiamos de asunto. Tras varias semanas de prerrebajas, ahora estamos en época de liquidaciones de forma oficial. Se multiplica el número de bolsas y de personas que visitan las tiendas. Los escaparates de la ciudad se visten de rebajas y con ellos los almerienses aprovechan los descuentos para comprar ropa y zapatos para pasar el verano. En esta época, renovar el armario se convierte en una tarea mucho más fácil, a pesar de que muchos prefieren esperar a las segundas rebajas donde se presentan mayores descuentos. Pues ahora mismo, sobre todo bañadores, porque nos viene bien esta época precisamente pues para comprar los bañadores, que los niños realmente las vacaciones las han cogido hace poquito y entonces pues bueno, aprovechamos pues esas rebajas para camisetas, bañadores nuevos, chanclas y reciclamos las del año pasado. También estoy buscando vestidos, cosas fresquitas y pues cosas para la niña necesarias. Luego ya en la última rebaja ya sí busco más caprichitos y más cosas así. Pues zapatos, ropa para las niñas principalmente, básicamente eso. Un poco ya la ropa enfocada un poco al verano, ya cuando cojamos las vacaciones. Sobre todo pues lo típico, la típica, más ropa de salir, ¿no? Ahora que se acerca el verano, la cervecita por la noche, pues va buscando algo más de que si las bermudas, la ropa más cómoda. Un año más, los productos más demandados siguen siendo la ropa de baño y las sandalias, elementos básicos para pasar esta temporada, aunque muchos no puedan evitar caer en la tentación y comprar algún que otro producto de nueva temporada. Las rebajas llenan las calles de Almería, dejando un escenario en el que es difícil poder ver a gente paseando sin bolsas llenas de ropa. Primer fin de semana de julio, más que intenso en lo que se refiere al número de desplazamientos de vehículos en las carreteras. La DGT ha cerrado la primera fase de la campaña de control por vacaciones. En el caso de Almería se ha saldado con 4 accidentes con víctimas. No se puede bajar la guardia porque por delante hay mucha época estival y todavía quedan fechas vitales de salida y retorno, sobre todo los cambios de quincena y de mes. Recuerden, precaución al volante y respeten las normas de tráfico. Bueno, hay que decir que el primer operativo del verano se puso en marcha el pasado viernes a las 15 horas y finalizó ayer domingo a las 12 de la noche. Nosotros trabajamos para darle la mayor seguridad y fluidez posible a todos los desplazamientos, tanto de largo recorrido como de corto, que iba a haber en este primer fin de semana potente del verano. Y el balance ha sido bastante positivo, ¿no? Ya que solo ha habido 4 accidentes con víctimas y solo 8 heridos leves. Desde aquí, pues bueno, sobre todo valorar lo que es el comportamiento respetuoso con la norma de tráfico de todos los conductores que han circulado por nuestra provincia. Y los amantes de la guitarra desde hoy podrán disfrutar del curso que está impartiendo Tomatito en Almería. Se trata de una formación totalmente práctica en la que el conocido artista almeriense les desvela a los asistentes su amor por la música. La Universidad de Almería y el Ayuntamiento se han unido un año más para poner en marcha un curso de verano muy especial y es el que imparte José Fernández Torres Tomatito. Este reconocido guitarrista de fama mundial va a pasar 3 días con estos chicos y chicas que han venido desde distintas partes del mundo para disfrutar con la sabiduría y con el duende que solo Tomatito sabe darle a las cuerdas de esta guitarra. Antonio, por ejemplo, viene de Granada a disfrutar de esta masterclass. Pues sobre todo aprender de la mano del maestro Tomatito y nada, disfrutar mucho, intentar pues coger lo que pueda para yo ir mejorando y pasar unos ratos con el maestro. Pero también hay quien viene desde más lejos, como este puertorriqueño que no ha querido dejar pasar la ocasión aprovechando que estaba en Barcelona de viaje. Pretendo realmente aprender más, ¿no? Vengo de Puerto Rico, que realmente me hace mucha ilusión tener esta experiencia más flamenca, pues más andaluza, ¿no? Que he aprendido muy teoría y ahora quiero vivir más el flamenco.
Tres días en los que, más que aprender técnicas, lo que van a hacer es amar la música y la guitarra. Yo creo que la vida sin música es muy aburrida, ¿no? Y un chico que aprenda música tiene algo que hacer, ¿no? Solo. Lo importante es cuando esté la juventud en la soledad, ¿no? Yo estoy en casa solo y estoy con la guitarra y estoy acompañado ya, de momento. No me da por hacer nada raro, nada malo, ni nada de eso. Pues entonces yo creo que a los niños es importante. La música es muy, muy bonita y no sé, quien descubrió la música fue un sabio, seguro. Un curso en el que los amantes de la guitarra y el flamenco disfrutarán de lo lindo y, como muestra, les dejamos con esta bulería.